Después de un rato caminando por las gradas, se nos dio la oportunidad de pisar la grama. Sí, esa donde grandes historias se han escrito. Hola, hola, hinchas del fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio de The Club en Club. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a conocer a los Diablos Rojos, a Independiente de Avellaneda. En este momento me encuentro en zona sur, así que no estoy lejos de Avellaneda. Tomaremos un tren para luego caminar unas cuadras y conseguir el Estadio Libertadores de América. Y antes de continuar con el recorrido, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a mi canal para ver este contenido y disfrutarlo, así como yo lo estoy haciendo, un turista recorriendo las canchas de Argentina. Y bueno, señores, ya estamos en Avellaneda, a unas pocas cuadras del estadio. Lo único malo es el calor que hay en este momento. No sé, yo creo que estaremos más de 30 grados. Y ahora hablándoles algo de Independiente. Es un club que también se le conoce como el rey de copas, sobre todo porque en los años 70 tuvo una muy buena racha, ganando tanto torneos nacionales como internacionales. Al día de hoy tienen 7 copas Libertadores, 2 copas sudamericanas, una recopa, 14 títulos de primera división. Se dice fácil, pero no lo es, así que bastante emocionado estoy de poder conocer parte de su historia. Y sí, señores, hemos llegado al Estadio Libertadores de América. Lo hemos logrado. Y antes de seguir con el recorrido, les cuento cómo nació Independiente. Para conocer cómo se fundó el Rojo, tenemos que remontarnos a 1904 y hablar del Maipú Banfield Club, un equipo que pertenecía a un grupo de trabajadores de una reconocida tienda de Buenos Aires llamada A la Ciudad de Londres. En dicho club se anotó una gran cantidad de empleados para jugar y no había lugar para todos. Así que los más jóvenes, que tenían menos oportunidades, decidieron apartarse y crear una nueva institución que no dependiera de Maipú. Es así como el 4 de agosto de 1904, tras reunirse en un bar, deciden que el nuevo equipo lleve el nombre de Independiente Fútbol Club. A partir de allí, el Rojo ha construido una gran historia en el fútbol, convirtiéndose en uno de los clubes más ganadores e importantes de Argentina y el continente. Y para muestra de ello, es que son los máximos ganadores de la Copa Libertadores. Ahora sí, es momento de que te muestre la cancha de Independiente. Primero entramos por el túnel, como lo hacen los jugadores. Ya de entrada te encuentras con las 7 Copas Libertadores y otros trofeos importantes levantados por el club. Luego te topas con una hermosa cancha, con sus gradas de rojo, como Independiente. El recinto fue inaugurado el 4 de marzo de 1928, ha recibido varios nombres, pero actualmente se llama Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en honor al histórico jugador del Rojo y las Copas Libertadores ganadas. Además, el estadio tiene capacidad para más de 48.000 espectadores. Algo para agregar es que el estadio se caracteriza por sus 4 gargantas, que le da una visual diferente al recinto. Después de un rato caminando por las gradas, se nos dio la oportunidad de pisar la grama. Sí, esa donde grandes historias se han escrito.
Y sí, señores, misión completada. Pudimos conocer la cancha de Independiente y también parte de su historia. Yo realmente estoy muy feliz porque nuevamente se logró. Y lo único que les voy a pedir, sobre todo si eres hincha de los Diablos Rojos, es que te suscribas a mi canal, le des like a este video y lo compartas con tus amigos. Así que nos vemos en un próximo episodio de The Club en Club.